No puedo decir nada en este país. Carolina Cruz se defiende de las críticas por millonaria y de robar plata de su fundación. La presentadora aseguró que todo lo que dice siempre le juega en contra. Una de las presentadoras, modelos y empresarias más destacadas en la esfera del entretenimiento, ha sido Carolina Cruz, una mujer caleña que llegó a convertirse en una de las mujeres más hermosas de Colombia. Si bien, la presentadora ha tratado de lidiar con las constantes críticas que recibe, sigue estando enfocada en cada uno de sus proyectos. Decidió conceder una entrevista al programa de entretenimiento La Red, buscando defenderse y dejar claro que el dinero que gana lo invierte muy bien y va más allá de los viajes y el no apoyar su fundación, como muchos lo piensan. La caleña, quien buscó ayudar a través de sus redes sociales para que su fundación, Salvador de Sueños, la cual pretende ayudar a aquellos niños que enfrentan complejos momentos de salud, tuviera más recursos, pues no pasaba por su peor momento. Pero, en medio de sus declaraciones, se encontraba en un lujoso crucero por el Caribe junto a su novio Yamil Fara, reunieron a varios influenciadores, y quien deseaba ir, yo levanté la mano y dije de una me voy, saqué mis días y me fui a trabajar. Lo cierto es que la caleña dejó claro, que todo este viaje fue de trabajo, es decir, tenía que promocionar cada uno de los espacios del crucero, teniendo en cuenta la amplia visibilidad que ha logrado adquirir, motivo por el cual la preocupación sobre los recursos de su fundación comenzaron a afectarla. Yo dije, voy a hacer una historia contándoles, yo siempre lo vi que no estaba mal, todas las personas que tienen fundación lo hacen, me pareció lo más normal del mundo. Sin embargo, en cuestión de minutos la ola de críticas resultó siendo las principales protagonistas, dejando claro que todo lo que ella hace lo toman por el lado que no es, llamándola millonaria, y que hasta se robaba la plata de su fundación. Estoy acostumbrada a que yo en este país no puedo decir nada, porque todo siempre me juega en contra. Asimismo, la caleña reiteró que una cosa es su vida, otra sus viajes, empresa, sueldo, y al otro extremo se encuentra su fundación, resaltando que actualmente es madrina de 3 niños de su fundación. Dejando claro que lo hace desde el amor, y lo seguirá haciendo hasta el momento en que pueda, es lo que puede sacando plata de mi bolsillo, pues como cualquier persona tengo gastos, tengo responsabilidades, pues está a cargo económicamente de sus padres. Diciendo, ayúdenos con tal cosa, donemos aquí. Entonces yo dije, pues me pareció lo más normal del mundo. No me imaginé que la gente lo fuera a tomar como siempre pasa con lo que yo hago, que toman todas las cosas por el lado que no es. Entonces se fueron hacia el otro extremo, como no, pero esta millonaria, estoy acostumbrada a que yo en este país no puedo decir nada, porque todo siempre me juega en contra. Una cosa es mi vida, una cosa son mis viajes, una cosa es mi sueldo, una cosa es mi empresa y otra completamente distinta es la fundación. Lo que hacemos nosotros con los recursos que recibimos de la fundación, soy madrina de 3 niños de la fundación, o sea, de mi bolsillo mensualmente sale plata para ayudar a 3 niños de la fundación. Y lo hago con todo el amor del mundo y lo hago feliz porque lo puedo hacer y porque desde que yo lo puedo hacer lo voy a seguir haciendo. Ahora puedo ayudar a 3 y eso es lo que yo puedo sacando mi plata de mi bolsillo, porque yo como cualquier persona pues tengo mis gastos, tengo mis responsabilidades, yo respondo por mi familia, hablo de mi papá, mi mamá, que yo veo por ellos, porque los temas de nosotros pues como familia, aquí yo tengo el papá de mis hijos, es una persona muy responsable con lo que le corresponde. Sin embargo, tampoco pasó por alto el papel de su expareja, Lincoln Palomeque, reiterando que es un hombre muy responsable con los gastos de sus hijos, y por supuesto, desde la atención y el cariño que les brinda. Éxitos para la querida presentadora. Gracias por seguir este canal. Dale like y comparte.